La próxima semana, esta famosa casa ubicada en el número 179 de Sarratea, acá en Breña, será entregada al Ministerio Público para convertirse en una sede anticorrupción. Sin embargo, estas paredes que alguna vez albergaron al expresidente Pedro Castillo tienen aún muchos secretos por revelar. Reuniones al máximo nivel. Encuentros que hoy despiertan muchas suspicacias. Muchas gracias. Y el registro fotográfico exclusivo de un grupo de personajes que pertenecieron al círculo más cercano de Pedro Castillo y que hoy corren suertes distintas. Algunos se encuentran prófugos, la mayoría investigados y unos pocos, pero muy pocos, se mantienen en el poder. Punto Final accedió a imágenes nunca antes vistas de reuniones políticas al interior de la casa de Sarratea, en los días previos a la asunción de mando de julio del 2021. Las fotografías dan una idea cabal de la preponderancia que ciertos personajes tuvieron en ese momento para el ex jefe de Estado y por qué luego ocuparon cargos importantes en su gobierno o terminaron siendo parte de la trama de corrupción que hoy investiga el Ministerio Público. Una vez declarado presidente electo, Pedro Castillo empezó a tener reuniones con diferentes actores políticos. El primero fue César Acuña de Alianza para el Progreso. La reunión se dio a cabo el 22 de julio del 2021. No hemos hablado de ninguna participación de Alianza para el Progreso en el gobierno. No hemos hablado de ninguna participación, reitero, no va a ser parte del gobierno. Esto fue lo que dijo César Acuña cuando salió de la casa de Segundo Sánchez ese día. Según las fuentes consultadas, la reunión se llevó a cabo en el segundo piso del inmueble. Castillo y Acuña estuvieron escoltados por Eduardo Salhuana, entonces congresista electo de Alianza para el Progreso, y por Richard Rojas, quien había sido jefe de campaña del candidato de Perú Libre. Yo cuando iba como invitado nomás, pero no iba a cargo de... porque ya la campaña se había acabado. ¿Usted ahí no iba en calidad de miembro de Perú Libre? En esta reunión sí estuve presente. ¿Sí? Claro, porque me invitaron para ser parte de la reunión. ¿Y recuerda qué se conversó en esa reunión? El apoyo político para la mesa. Estaba en ese momento toda la conformación de la mesa de Congreso. ¿Sí? ¿Y César Acuña se comprometió a apoyarlos políticamente? Claro, dijo que el apoyo era total. Tendrá todo el respaldo de la bancada PP para asegurar la gobernabilidad. Para asegurar el crecimiento del país. Al momento de la despedida, algunos presentes no quisieron dejar pasar la oportunidad de tomarse una foto con el actual gobernador de La Libertad, Segundo Sánchez, el dueño de la casa de Sarratea, y Fray Vázquez, el sobrinísimo del entonces presidente electo, hoy prófugo de la justicia. César Acuña no quiso declarar para esta nota, argumentando que el encuentro no tuvo nada de irregular y sus alcances fueron públicos. A través de sus voceros, dijo no conocer a quienes le pidieron una foto ese día. Hemos dado algunas sugerencias, propuestas, para la conformación del nuevo gabinete. Al día siguiente, Castillo recibió la visita de Johnny Lescano, quien había sido su contrincante en la campaña electoral, como candidato a la presidencia por Acción Popular. A Lescano lo acompañó Luis Alberto Velarde, entonces candidato a una de sus vicepresidencias. Y le hemos dicho al presidente concretamente que necesita formar un gabinete donde no haya acusados de corrupción. Y una vez más, el omnipresente sobrino Fray Vázquez posando para la posteridad. Había varias personas, sí, capaz estuvo ahí, no lo conozco al señor personalmente, pero como hay personas ahí, ni siquiera sabíamos quiénes eran, pero eran sus colaboradores del presidente. Pusimos una agenda de temas para el Perú y bueno, después nos retiramos, ¿no? La reunión duró aproximadamente 20 minutos, según relata Lescano. Entonces, en sus palabras, aún no había niños ni supuestos condicionamientos por parte de parlamentarios de la Lampa para blindar a Castillo en el Congreso. En ningún momento se tocó el tema vinculado al Congreso, una bancada que lo apoyara. Sí, nada. Simplemente fue una visita corta de saludo, ¿no? Porque así nos han enseñado. El presidente Belaúnde dijo, hay que colaborar con los gobiernos recién elegidos. Pensamos que obviamente necesitaba ayuda, era un profesor rural, le dejamos nuestros puntos de vista para que pueda recogerlos. Lamentablemente nada de eso ocurrió. Pero si hay una reunión trascendente, esa fue la que sostuvo Castillo con el expresidente de Bolivia, Evo Morales. El líder del MAS llegó hasta esta vivienda el 27 de julio del 2021, un día antes de que Castillo juramentara como presidente de la República. Evo Morales fue también recibido en la oficina del segundo piso de la casa de Sarratea. Y hay un video que registra el momento de la bienvenida. De acá nos vamos a Chota, le dice Castillo a Morales, mientras lo invita a sentarse, bajo la atenta mirada de Richard Rojas. Quien pasa como una sombra por detrás de ellos no es otro que Jorge Tarrillo, el suboficial de la Policía Nacional, seguridad de Castillo desde los tiempos de la campaña electoral y, según la Fiscalía, el supuesto encargado de reclutar a los coroneles que habrían hecho pagos irregulares para ascender a generales en la policía. Tarrillo es hoy una pieza clave en este complejo caso. Y aunque el esperado viaje a la tierra de Castillo nunca se dio, Morales visitó al flamante presidente acompañado de una delegación de representantes de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba y de algunos militantes del MAS, el denominado Movimiento al Socialismo que lidera el ex jefe de Estado boliviano. Miradas distendidas y de expectativa entre el peruano y el boliviano. En un momento, Castillo dirige unas palabras a la delegación boliviana. Luego recibe el saludo del líder del MAS y un presente. Un poncho rojo que lo acompañará toda la velada junto a su eterno sombrero. Richard Rojas, una vez más, dice presente. Esta vez sentado a la izquierda del presidente electo. Pero no fui parte de la reunión. Ya, pero usted sí aparece en las fotos con él. Posiblemente me haya tomado una foto, no, pero no he sido parte de la reunión. O sea, ¿usted no estaba en la reunión? Claro, o sea estuve presente en el ambiente, pero no estuve presente en la reunión. Ahora, yo le digo porque tengo una imagen en la que aparece usted sentado al costado del expresidente que está con un poncho y con su sombrero, y al costado está Evo Morales. Por eso, pues, posiblemente he sido parte de la foto, posiblemente habrá sido una foto de recuerdo. Yeah. Pero no estuve en la reunión privada que hicieron. La visita de Evo Morales a la casa de Sarratea motivó la presencia de varios personajes que luego tendrían presencia política, para bien o para mal, en el gobierno de Castillo. El congresista Américo Gonza fue uno de ellos. La presencia de Richard Rojas y Braulio Grajeda junto a Morales nos recuerda el poder que en ese momento ostentaba Perú Libre en el entorno de Castillo. Rojas tentó sin éxito varios cargos en el nuevo gobierno. Primero la Secretaría General de Palacio y luego la Embajada en Panamá. Grajeda intentó postular al Congreso por Lima, pero su candidatura fue rechazada por el Jurado Nacional de Elecciones, aunque fue viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM. Es investigado junto a Dina Boluarte en el caso del supuesto financiamiento ilegal de las campañas del 2020 y 2021 de Perú Libre. No podían faltar los amiguísimos del expresidente, sus patas del alma, quienes al igual que él, hoy son investigados por la justicia. Una vez más, el prófugo Segundo Sánchez Sánchez y el detenido alcalde de Anguía, José Nenil Medina. pero sin duda lo más resaltante de este registro fotográfico es la siguiente secuencia de fotos. Llámele usted como quiera. La foto de la promo, la prueba que refuerza la hipótesis fiscal o la instantánea de los amigos que perdí. En esta foto, 21 personajes acompañan a Castillo, 21 nombres que en su gran mayoría tuvieron activa participación en el gobierno del expresidente. Algunos de ellos hoy afrontan una perspectiva muy complicada en el plano judicial. Pero ¿quiénes son los protagonistas de esta sin duda histórica fotografía? Entre los nombres aparece el del ex ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, investigado por el caso Puente Tarata. Hay que recordar que Juan Silva se encuentra en estos momentos en la clandestinidad. Nadie conoce su paradero. También figura el ex asesor presidencial Auner Vázquez Cabrera, investigado por el caso Gabinete en la Sombra. Hay que recordar que este señor es imputado de haber sido el nexo entre Palacio de Gobierno y una facción de congresistas en el Parlamento. También figura, cómo no, el dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez Sánchez, quien es investigado por los casos Ministerio de Vivienda y Gabinete en la Sombra. Este señor también se encuentra en estos momentos en la clandestinidad. Otro de los personajes que aparece en esta fotografía es Abel Cabrera Fernández, un empresario muy amigo del expresidente Pedro Castillo. Ese señor también es investigado en el caso Gabinete en la Sombra. Es una persona que apoyó mucho a Pedro Castillo durante la campaña electoral. También tenemos en esta instantánea al señor José Luis Fernández Latorre, el ex jefe de la DINI, investigado por el caso Petroperú, debido a que supuestamente habría borrado información vinculada a este caso que compete a Hugo Chávez y a otras personas como el empresario Samir Abudaye. Finalmente tenemos al sobrinísimo Fray Vázquez Castillo, quien es investigado por el caso Puente Tarata. También en estos momentos, Fray Vázquez se encuentra en la clandestinidad. Pero en las fotos que retratan este momento hay otros rostros. Está Jaime Vázquez Castillo, hermano de Fray, también implicado en denuncias que van desde supuestas presiones en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales hasta amenazas directas a Bruno Pacheco, el exsecretario presidencial. Jaime Vázquez es primo de Gianmarco Castillo, quien también aparece en estas fotos. Hay una foto en la que aparecen 22 personas y usted también figura ahí. Están, por ejemplo, usted, está el señor Cerrón, está Dina Boluarte, está el señor Fernández Latorre, está el señor Juan Silva, está el señor Abel Cabrera, Auner Vázquez, Segundo Sánchez, entre otras personas. ¿Recuerda qué día fue eso? El día no. Pero sí, fue una reunión donde nos dieron un agradecimiento a todos los integrantes que participamos en la campaña. ¿Y fue en Sarratea? Una reunión que nos convocaron y nos dieron unas felicitaciones, dijeron que nos íbamos a integrar al trabajo, pero de ahí quedó en nada. Porque la mayoría que tú ves no han sido parte de la gestión, con excepción de los totanos, ¿no? Paisanos. En la supuesta reunión de agradecimiento producida días antes de su juramentación como presidente, hay dos personajes que flanquean a Castillo y que evidencian su importancia por derecho propio. Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, que del gesto sorprendido pasa la sonrisa ensayada, y Dina Boluarte, la actual presidenta de la República. No hay que olvidar que ambos integraban la plancha presidencial de Pedro Castillo. La gran mayoría de los que participan en estas fotos obtuvieron cargos en el gobierno de Pedro Castillo, y aquellos que no pudieron participar abiertamente ahora son sindicados de pretender hacer negocios. Las fotos de este reportaje dan una idea más completa de lo que fue Sarratea y del impacto que este grupo de gente tuvo en la primera parte del gobierno del profesor, hoy recluido en Barbadillo.